todos y bienvenidos a otra edición de Primetime. Gracias por siempre conectar con nosotros a la misma hora. Tienen ese compromiso y nosotros siempre también con ustedes. Oye, hoy tenemos un programa muy divertido. Hoy viene una leyenda del básquet y de Puerto Rico. Va a estar Flor Meléndez por ahí con nosotros. Tremenda. También tenemos algo relacionado con el jardín, las plantitas, para quienes les guste. Yo soy una de ellas, de seguro me voy a dar la vuelta, por lo que se van a enterar un poquito más adelante. Ya mismo. Claro que sí. Hoy el show está cargadito de excelente información, así que vayan sacando las libretitas para que tomen nota. Pero antes de, hay que ponernos al día con todo lo que está pasando en el mundo del entretenimiento en el Primetime Update. Vamos a verlo. Luego de varios meses lejos del ente público y muchas teorías de su desaparición, Kate Middleton reaparece, pero esta vez con malas noticias. A través de un video publicado en las redes sociales del Palacio de Kensington, anunciaron que la princesa de Gales padece de cáncer. Actualmente se encuentra en las primeras etapas de tratamiento. Los detalles del cáncer no han sido revelados, pero el palacio dice que la princesa se recuperará por completo. Kate también aprovechó el video para agradecer a los mensajes positivos que ha estado recibiendo. Buena vibra es como una fiesta exclusiva que nunca termina. La empresa, fundada por Emil Medina y Max Pérez, comenzó como una simple agencia de promociones y ahora es una experiencia global llena de diversión y creatividad. Y están en todas partes, pues han trabajado con clientes como Bad Bunny y han tenido colaboraciones con gigantes como Spotify. Ellos no paran de crecer e innovar, siempre adelantándose a las tendencias y creando soluciones que sorprenden a todos. Cuentan con un equipo de más de 40 expertos y esto ya es más que trabajo, es una aventura emocionante. Oiga, y si a usted le encantan las plantas, pues le tenemos el evento perfecto. Por eso hoy nos acompaña el querido Douglas Candelario. ¡Qué bueno! ¡Bienvenido nuevamente! Muchas gracias por la invitación. La última vez que vine fue una experiencia espectacular y esta no va a ser la excepción. Gracias. Y para nosotros siempre es un gusto recibirte, bueno, y más con cada invento, porque la realidad es que este particularmente está en Liga Pampers, porque esto fue una idea que sale de ¿Cómo Douglas. ¿Cómo se meten estos ¿Cómo revoluces? Tú sacas tiempo para esto? Yo ni sé. Tú sabes, es que uno un día sale lleno de adrenalina de una actividad y dice, vamos a hacer esto. Y me encontré con unos loco más, pues yo me asocié con la gente de Baby Boomer y decido crear el Puerto Rico Garden Expo. Esto es una loquera, man. Y es la primera edición que uno tiene esos nervios diciendo qué va a pasar aquí. Pero como ha respondido la gente, los auspiciadores, todo el mundo, esto va a ser un evento que se va a celebrar del 17, 18 y 19 de mayo en la Plazoleta de Independencia. Este es el espacio que está entre el Irán Bison y el Coliseo. Nosotros vamos a convertir aquello en un área de jardinería. Y de momento yo empiezo a meter gente en problemas conmigo. Digo, pues déjame no meterme yo solo para que alguien más cargue con todo esto. Pues me comunico con la Universidad Ana G. Méndez, una escuela de arquitectura que tienen, arquitectura paisajista, y hago un joint venture con ellos. Ustedes van a ser parte integral de esto, ustedes van a diseñar la entrada. Y esos estudiantes están pensando qué voy a hacer en esta entrada. Voy al Colegio Mayagüez y beque a tres estudiantes que se gradúan de agronomía en esos días para que se integren en el montaje y todo el proyecto y trabajen con nosotros. Y ahí extensión agrícola, el Departamento de Agricultura va a montar una carpa gigantesca dentro para que la gente compre todos los días su producto agrícola allí. Y ahí empezaron a llamar las compañías de jardines. E incluso hay una compañía que va a donar. Tú, cuando compras tu boletito, te dan una contraseña, pues estás participando para un tractor que vamos a regalar. Y vamos a regalar. Entonces, oye, ahí se siguieron uniendo la gente. Para esas cosas. Tenemos vamos a hacer un área para niños que se llama The Robertland. Yo estoy asociado con la gente que recicla la goma allá en Yaucoa. Y la gente de Olén y toda esa gente, Julio y Tato y todos los muchachos, producen el mulch que se vende con mi cara en las grandes tiendas. Pues vamos a hacer un parque, se llama Robertland, porque es las gomas de carro que se reciclan en Puerto Rico, las voy a convertir en un parque para niños allí. Vamos a tener exhibiciones de bonsai, conferencias de orquídeas, de bromelia, y son foros que está el Colegio Agrónomo metido también, están los amigos míos del Huerto Casero de Gurabo, Rudy, Reinaldo, todos esos locos que estudiaron conmigo, son más locos que yo. Pues ahí vamos a tener ese evento donde tú puedes llegar y tener un encuentro cercano al tercer tipo con la tierra, con la agricultura, con las plantas. Y va a ser bien interesante todos los foros. Tenemos espectáculos artísticos, adiante, ¿qué no tenemos? Hasta bueno, bacalaitos gigantes. Como un pasadía familiar. Está chévere, sí. Todas las personas que siempre tienen, que
volvemos a lo básico, ¿no? Todo el mundo quiere estar ahora a tener sus plantitas en la casa, sí, cuidarlas. Claro. Unos no tienen mano tan buena como la otra, no le dan cuidado. Así que yo creo que esto es un evento muy bueno para ustedes sacar todas esas dudas que claro usted que tiene sí con sus plantitas. Claro. Dejen a nuestro amigo por ahí, no lo paren, por favor, si lo ven en la calle. Vamos a tener un sinnúmero de agrónomos ahí. Díganle, que saben, mira, ¿cómo más hago que mi yo plantita? Yo soy el agrónomo que más ruido hace, pero estoy seguro que hay 500, 600 agrónomos que yo no soy capaz de amarrarle los zapatos. Son agrónomos buenísimos que saben más que uno. Y esos muchachos van a estar allí. Y eso es como los paños de malva. Saliste de la charla de bonsai, cógete un break. Ahorita viene la de orquídea, ahorita viene la de bromelia, ahorita la de injerto, uh-huh, ahorita la de huertos caseros, la de jardines verticales, la de sistemas de riego. Y eso va a ser así todos los días. O sea que la vamos a pasar extremadamente bien. Yo pienso que eso se da después del Día de las Madres. Pues un buen regalo para mamá. Y mamá, estos son tus boletos para que entres al Puerto Rico Garden Expo. Mucha información ahí. Sí, mucha, va a ser una cosa muy bonita, de verdad que sí. Y estos foros, como el programa de ustedes, que lo ve tanta gente, pues para nosotros es un privilegio que nos hayan permitido exponer ese evento aquí. La gente puede comprar su boleto en PR Ticket, pero también va a estar ahí a la venta. Uh-huh. Estamos ahora preparando el programa artístico. Ah, y ahí pues vamos a tener de acuerdo al target que estamos esperando. Exacto. Bueno, pues QR code, miren ahí en está pantalla. Toda para la información. Que entonces pueden acceder al resto de la información. Aquí se dijo casi todo. Falta que usted casi haga todo su gestión. Y entonces compre ese boletito, separe, ya sea el 17, 18, 19 o los tres días también. Gracias por estar arranque con nosotros. Claro. Gracias a ustedes. Bueno, y ahora pasamos con Estefanía. Bueno, marzo es el mes de la concienciación sobre lo que se llama el trastorno de procesamiento sensorial. Por eso la Fundación Cinco Sentidos ha desarrollado una iniciativa muy divertida que tiene que ver con llevar medias sin zapatos. Y aquí está con nosotros Adnel, Natal y Santiago para hablar un poco más al respecto. Bienvenidos. Saludos, muchas gracias por la oportunidad. Qué bueno que estás aquí. Es importantísimo tener este tipo de discusión. Claro. Antes de ir directo a la iniciativa, quisiera que me comentaras un poquito sobre qué es el trastorno TPS. El trastorno de procesamiento sensorial es una condición cuando el sistema neurológico central no logra hacer esa conexión con nuestros cinco sentidos, lo que es el olfato, la visión, el tacto, el gustativo, y entonces pues se refleja de diferentes formas. Entonces estamos hablando, por lo que entiendo, de una sensibilidad extrema que pudieran sentir niños y jóvenes, que son el grupo de personas que normalmente padece de este trastorno. Correcto. Se manifiesta de dos maneras. Tenemos lo que es la hipersensibilidad, que es esa sobreestimulación en los sentidos, y tenemos lo que es la hiposensibilidad, que es entonces cuando no logra procesar el sentido ese comunicado. Me encanta que la fundación, aunque es nueva, prácticamente solo lleva un año, ha tenido la iniciativa de hacer muchos sistemas de educación, actividades, entre ellas una iniciativa sí que tiene que ver con estas medias que ya yo tengo. Quiero que me hables un poquito más de qué se trata. Pues claro, nosotros en Cinco Sentidos estamos realizando una campaña este año, Pasa tu día en medias sin zapatos, que será llevado a cabo el 10 de abril. Esto es para un día para pasarla bien, pasar a hacer ground con la tierra, pasar tu día en medias. Y pues muy importante, pues más que nada, crear conciencia sobre lo que es el trastorno de procesamiento sensorial. Me encanta. Muy divertido, que nos invita también a romper la rutina por claro una buena causa. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Por ahí tenemos el QR code a quienes estén interesados para apoyar esta causa y tengan más información de qué se trata y al igual de la asociación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ahora pasamos con Gaby. Bueno, ya yo tengo mis medias, así que yo estoy ready para ese día. Y también les cuento que ya está en nuestros estudios el gran actor Teófilo Torres y vamos a conversar con él al regreso en Primetime.